Bienvenidos una vez más al Lado Oscuro. Estamos ya en la parte número 17 de la antología del Rock Nica. Hoy en tiempos de coronavirus, pues sí, ya desgraciadamente viene esa pandemia en Nicaragua y tenemos que buscar cómo combatirla. Tengan cuidado a todos nuestros televidentes, tomen las medidas que el MINSA ha proporcionado. Y bueno, vamos a salir de eso porque este no es un programa de medicina, sino un programa que les trae la medicina del rock a muchos que la buscan, porque estamos ya en el año 2004. Hemos recopilado casi una década completa de la historia del rock Nica y mucha de ella ni siquiera había salido en televisión, pero lo que vamos a ver sí salió en su momento, hace 16 años aproximadamente. Vamos a ver del Nica Metal Fest a la banda Regresión. Esta es una agrupación que fue fundada por Alejandro Bolaños, que actualmente sería el guitarrista y compositor del grupo Esquizoid, Federico Peña, que estaba en las voces, José Alejandro Benavides en el bajo y Jordi Rodríguez en la batería. En este concierto se caracterizaron por hacer una serie de covers, pero nosotros grabamos uno en una sola toma de la canción de Metallica No Remorse. Eso es lo que vamos a ver a continuación aquí en la 17ª parte de la antología del Rock Nica por el Lado Oscuro con Tenemos el Tripeo. Esta se llama No Remorse. Come on! We'll be right back.
Y vamos a cerrar lo que fue la cobertura del Nika Metal Fest 2004, uno de los mejores conciertos de metal de todos los tiempos en la historia del rock Nika, y con la banda Crypta. Crypta de Estelí, que es caracterizada como uno de los mejores grupos de heavy metal de Centroamérica, y que en ese momento tenían a Martín Guerrero como vocalista, que después él se saldría de Crypta para en el 2005 meterse a Vortex y grabar aquella canción que es muy famosa llamada Tierra Virgen, pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Vamos a ver entonces a Crypta tocando en el Nika Metal Fest con Martín Guerrero en las voces. Ya después entraría Jairo Blanco a ser el vocalista completo de esta banda, aunque él estuvo desde el comienzo casi de la historia de Crypta, pero ya después se incorporaría como vocalista y sería una de las mejores voces, y que actualmente está considerado entre las mejores voces del rock nacional. Esto es El Lado Oscuro, continuemos el tripeo.
Ya entramos al año 2005. Una de las bandas que comenzaría en este año y que sería, por supuesto, de las más importantes de la historia del rock níquel, y que la vimos hace poco en escenario junto a Ciclo en el mes de diciembre de 1979, me refiero al Grupo Armado, una super banda liderada por Alejandro Mejía y Vicentio Chávez, que fueron los dos que se unieron para formar esta gran agrupación y que compondría de las mejores canciones, pues, que hemos escuchado, que el de Alejandro Mejía, desde Síndrome de Cromórbido Audiovisualmente Adquirido, y la que vamos a ver a continuación, que fue el primer single que sacaría el Grupo Armado, Ecosistema del Sistema. Vamos a verla. Entonces, este es un video que nosotros realizamos en lo que fue el cine Yulai, un cine porno a donde se dio una proyección de una serie de videoarte, y ese día tocó Grupo Armado. Entonces aproveché para grabar a esta banda y montarle la rola que teníamos de grabación de estudio. Entonces, esto es el Grupo Armado con Ecosistema del Sistema por el Lado Oscuro. Continuemos el tripeo. Ecosistema del sistema.
para cerrar esta 17ª edición de la antología del Ron Nica por el lado oscuro aquí en TN8, el canal joven de Nicaragua, vamos a presentar a Neuma, una banda que es de las principales de mediados de los 2000 y que en el 2005 sacarían una canción llamada Veneno, una rola que le volaba pija y candela a todo lo que era la corrupción del Estado, que en ese momento se había dado el famoso caso de los Cenis, a donde tipos como Eduardo Montealegre y otros corruptos robaran 17 mil millones de córdobas de las arcas de la nación. Y vamos a ver entonces esta canción que Neuma le dedicaría a ese hecho llamada Veneno, y que fue un videoclip montado con varios de sus toques, entre ellos uno en el Festival de Sandino del Ciprés y otro que fue en La Curva, a donde vamos a ver un poco el mosh que se armaba en ese tiempo ahí en lo que actualmente es el local conocido como 1979. Esto es El Lado Oscuro y nos vemos la próxima semana con la 18ª parte de la antología del Ron Nica, estando siempre en el año 2005. Continuemos el tripeo y hasta la victoria siempre.